just so much love to say. Wanna get to know you in every kind of way. But you speak it in tongues. You take the breath from my lungs. It should be shaking in fear, but instead I just want you here. Screaming at you, but it's like screaming at a wall. Hola chicos, ¿cómo están? La hora es Super Dotado Gamer. Aquí estamos una vez más en las de Honor, y bueno, por lo visto me han robado, han hallado piezas que llevan a algún sitio de tu base. Y bueno, al parecer me robaron algo. Vamos a ver qué me robaron acá. Vamos a revisar. Vamos a ver, estoy buscando dónde me han robado. Me imagino que aquí. Pues sí, me robaron. Estoy revisando la base, pero no sé cómo se metieron. Con la manera, pero nada, nada. Fue solamente allí. Y ya. Listo, ya volví. Bueno, me robaron unas cositas ahí. Me llevaron las zanahorias. Que parece que me volvieron leña a mi casa. Aquí está el cofre que rompieron. Me di cuenta dónde está. Ahora el hombre entró. Movió que no había nada. Ah, ok. Seguro sería que la torreta lo mató. Como no la veía. Boom. Ahí entré, ahora no puedo salir. Qué lindo. Vamos a quitar esto. Ah, está no. Esto es la forma más fácil de quitarlo, porque no vas a recuperar nada de ahí. No lo he visto. Ah, el tipo intentó romper y romper cuando vio el primer cofre. Había una trampa que no tenía nada. Que la ropa estaba rota. Que estaba ahí. Tocar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Claro está. Pero es que raro que si conseguimos un poco de madera y reparamos eso allí. Oye, pero lo que sí me parece, yo creo que fue que sí. Debe ser que él vio la torreta y no pudo entrar, pues. O lo mataron aquí. Aunque de verdad sí es extraño que no, claro, y si obviamente vio la torreta e intentó entrar, la torreta lo tuvo que haber asesinado allí. Y bueno, funcionó lo de la torreta. Está genial, ¿no? Saberlo. Y bueno, ya viene la venganza. Veremos qué puedo hacer. Vamos a poner cómo estaba esto. Obviamente. Listo, quedamos. Mente, vale, algo así. Listo, damos todo ahí como estaba. Llevamos esto. Pero bueno, ayer, lo de ayer, al traerme el hierro que robé, obviamente me fue maravilla, porque
Y con esto es suficiente. A ver, vamos a probar las que agarré ayer. Abriendo unos cofrecitos con unos lingotes de acero, me salió. Salieron. Abrí 6, o sea, hice. Modifiqué 6 armas y me salieron 5 modificadas completas y una con mira. Si vamos a la casa de nuevo, a mí me importa que se me acabe la energía, porque. ¿Qué pasa? Cuando yo hago esto, que baja más de 50, o sea, menos 50, me salen todas las cajitas verdes más rápido. Y me conviene más porque necesito hacer 5. Así voy adelantando un poco lo que es las misiones. A ver si agarramos el C4 rápido. Eso cerrado aquí. Siento que lo había dejado cerrado. Vamos a darle rápido, vamos a darle caña. Que siempre se me olvida el C4. De verdad que siempre se me olvida el C4. No sé por qué se me queda. Vamos a agarrar por lo menos 3. Como la vez pasada. Yo creo que con esto voy bien. Cualquier cosa boto toda esa verga y ya está. Total. Así vamos a vengarnos a este personaje que quiso meterse en mi casa. Y yo creo que fue que lo mató la torreta. Él fue de una a meterse ahí y no se dio cuenta cuando rompió la cajita. Y la torreta como que lo detectó. O lo mataron los zombies al salir. Orondo. O los que estaban ahí rápidos. Y se la vio carita. A ver ahora. Así. Ups. Me gustan estas casas. Es que siempre me toca. Siempre, mira. Siempre me toca una casita. Aquí hay una entrada, aquí hay otra y aquí hay otra. Típico. Parece la casa del chicha. Ah, pues. A ver. Pues él quiso hacer algo aquí extraño. Oye, esta casa es muy parecida, me parece conocida esta casa. Vamos a intentarlo de una vez. Ahora, si él hizo un caminito aquí, él llega, entra por ahí. O por aquí. Vamos a darle por aquí. Ay, no me jodas, ¿en serio? No, pero ¿para qué pegas de ese lado? Bueno, ya pegaste de ese lado, ya no. ¡Ah! ¡Mira!
Dios. Pues entrar los jugueos y me lo... Ah, no, parece mentira. Yo entré y el tipo se metió, yo no sé cómo. Ay, me salió un...